Tenemos la visita en el estudio de Enrique de la Madrid Cordero, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio Va por México. Pero ¿de quién estamos hablando? Veamos esta historia. ¿Quién es Enrique de la Madrid Cordero? Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Ha ocupado los cargos de secretario de Turismo, de director general del Banco Nacional de Comercio Exterior y de director general de la Financiera Rural. Además de haber sido diputado federal en la 58ª legislatura y coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el sector privado y en la academia fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina, así como director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. También es articulista en el periódico El Universal, participa semanalmente en Radio Fórmula y en Telefórmula con Leonardo Curcio, y conduce y dirige el programa Ahora Futuro, México y el Mundo, por ADN 40. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy aquí, en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy de Tele Saltillo, al licenciado y maestro Enrique de la Madrid Cordero. Bienvenido, Enrique. Gracias. Esta es tu casa. Gracias, Chuchu, muchas bienvenido. Gracias. Sí, como le decía, hemos platicado ya en otras ocasiones con usted por en teléfono, Zoom y por tal, Zoom. Sí, ¿no? De muchísimos temas y nos da muchísimo gusto que nos visite hoy. Pues el agradecido, yo estoy aquí ahora aquí en Saltillo, muy contento. Y sobre todo con en este proceso del Frente Amplio por México, en una etapa en donde vuelvo uno a recorrer el país, pero también estamos en este proceso de recabar firmas para pasar a la siguiente etapa. Son 150 mil firmas si quiere uno pasar. ¿Y entonces, cómo vas? Pues a ver, voy bien y arrancamos apenas estos días, porque la plataforma de las firmas pues llevó su tiempito de arrancar. Y justamente parte del tema es estar aquí en los estados, platicando con la gente, con los amigos, y también de alguna manera ir viendo la manera como estructuramos quienes nos van a ayudar a recabar las firmas. ¿Y las encuestas cómo van hasta ahorita? Pues las encuestas, depende de la que veas. Digo, depende de la que veas. La de Enrique de la Madrid. Yo no pago encuestas. Yo lo que sé es que seré de los finalistas que pasen estas 150 mil firmas, que ese es el siguiente gran reto. Y luego viene un gran foro nacional para exponer la visión de país, porque yo creo que al final del día a los mexicanos lo que nos debe de importar es cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas, cómo enfrentar, por ejemplo, un tema tan grave y ya tan delicado como la inseguridad en México, que hay estados donde está absolutamente fuera de control. Y después de esta etapa habrá una gran encuesta nacional para seleccionar a los tres más competitivos, que también espero estar ahí. Y hay cinco debates nacionales en cinco ciudades y supongo que será temático, seguridad, salud, educación, empleo. Y hasta el 3 de septiembre es cuando tendremos una gran encuesta nacional y una especie de votación. No son votos, pero es como una encuesta. La mitad de la calificación, como cuando uno en la escuela, la mitad de la calificación te lo va a dar la encuesta nacional. La otra mitad te la van a dar los votos. Por eso es muy importante que quien firma sepa que formaría parte de la posibilidad de salir a votar. El que no firme, no se inscribe, no vota. No vota. Y por eso es importante inscribirse. Ahora, digo, en mi caso yo pediría obviamente a favor de mí, pero si no, incluso hay gente que se puede inscribir, no tomar posición todavía sobre alguien y poder votar el 3 de septiembre. Enrique, ¿cuál es tu proyecto de nación? Yo creo en que un mucho mejor México es posible, en un México de oportunidades. Porque sostengo yo que los mexicanos creemos en nuestro esfuerzo, creemos en nuestra dedicación, pero ese esfuerzo tiene que venir acompañado de oportunidades. Por ejemplo, ayer con una reunión con maestros, dices, bueno, ¿cómo regresamos que sea la educación el principal factor de movilidad? Que hoy ya no lo es. Hoy mucha gente tiene un grado, tiene alguna posibilidad de un estudio y sin embargo no encuentra empleo. Oportunidades como un sistema de salud universal, en donde el sistema actual del gobierno federal nos lo están deshaciendo. Teníamos hospitales, teníamos medicinas, tenía sus retos, pero ahora la mayoría de la gente no encuentra medicinas, no les dan citas en los hospitales. Un país de oportunidades, porque en la vida lo que hay que tener es eso, al esfuerzo de uno, un México de oportunidades para todo. Hablo yo de un México de clases medias y lo que quiero decir con eso es que la gente que se encuentra en pobreza tenga la posibilidad de superar la pobreza, salir de ella e incorporarse a las clases medias. ¿Y por qué no decirlo?
que las clases medias no caigan en pobreza, ¿eh? Porque para como vamos, hoy tenemos 4 millones más de pobres en el país, la economía no crece en general en promedio, y es una pena que un país con este potencial de desarrollo tenga el riesgo, porque es un riesgo real, de caer por un precipicio del cual no nos podamos reponer. Aquí en Coahuila, que yo llevo muchos años de estar viniendo, son un poco la excepción. La verdad es que son la excepción en términos de seguridad, en términos de tranquilidad, pero no era así hace muchos años, no era así hace unos 6, unos 8, 10 años, donde también vivían muchas de las tragedias que están viviendo en otras partes de los estados. Nos caímos y nos levantamos, ¿no? Enfrentamientos, desaparecidos, sí. Fosas clandestinas, sí. La película que estamos viendo en otros estados. Lo cual, pero la parte positiva quiere decir que sí se puede recuperar. Claro. Que con inteligencia, con buenas políticas públicas, con buen gobierno, con una ciudadanía que participe, bueno, sí y, se bueno, puede. Y con todas estas bondades que tenemos aquí en el estado, ¿qué le dice a los coahuilenses? ¿Hacia dónde habría que caminar? Bueno, por ejemplo, un reto que veo es que tenemos que cambiar este sistema también absurdo que el gobierno federal tiene del trato de la energía. ¿De qué sirve? Hoy hay un evento internacional maravilloso, que es esta posibilidad de que se vienen muchas inversiones que estaban en China y quieren estar cerca de Estados Unidos, y aquí está Coahuila. Bueno, pero si no hay energía eléctrica, no van a venir. O no van a venir ni siquiera la mitad de las que podrían venir. Claro. Porque no hay capacidad. Porque no hay capacidad. Y así está pasando en el país, y aunque digan en el gobierno que no, hay apagones. O sea, no podemos volver a una época, a mí me tocó muy joven, en una época donde se te iba simplemente la luz y se iba por horas. Eso ya no pasaba en México. Y con este gobierno, los apagones son falta de oportunidades de empleo. ¿Qué le quiere uno decir a la gente de Coahuila? Que necesitamos empleos, empleos cada vez más sofisticados, que tenemos que también tener a estudiantes con formación para aprovechar esos empleos, y es la única manera de mejorar constantemente el nivel de vida de la gente. Claro. Se trata de ganar más, se trata de tener más recursos, se trata de que todos alcancemos un nivel de vida digno para que nos permita vivir también en paz. ¿Cómo te gustaría ver a México en el 2030? Bueno, primero me gustaría haber salido en un México que no esté en esta polarización desde el gobierno. Es inconcebible que desde el cargo más importante del país, donde se tiene que hablar a la unidad, desde ahí es donde viene la bronca y el pleito. Me gustaría ver un México unido, que hubiera tenido una disminución significativa de la pobreza, que hubiera crecido de manera muy importante el segmento de clases medias, y que fuéramos un país con la confianza y la decisión de que vamos a ser un país desarrollado en esta generación. Es que en esta generación nos estamos jugando el futuro de varias generaciones hacia adelante. O nos volvemos un país de clases medias, de oportunidades, o caemos como cayeron los venezolanos, que hace 15 años no pensaban que esto era posible, y hoy son un país verdaderamente miserable, son un país sin oportunidades, y 8 de cada 10 venezolanos viven de fe. Y dicen, bueno, pues aquí también tenemos fe. No, familias en el extranjero. Así familias es. En el esa extranjero. Esa es la fe de ellos. Esa es la fe por de ellos. Por aquí están pasando cientos sí. De venezolanos todos los días. Y entonces, pues México sí estamos en el riesgo, sí tenemos la oportunidad de un mucho mejor país, justo, próspero, sustentable, en paz, en paz. Recuperar la paz, les decía yo que venía de estar en Zacatecas estos días, y ya le pegó al ánimo de la gente, ya le pegó a su confianza en sí mismos. Ya cuando les dices, es que podemos ir por este México próspero, ya no te la creen. Ellos pero, ya están pero, con sí, el alma sin embargo, rota. Morena, el presidente, pues sigue teniendo muchísima aceptación, ¿no? Es la mayor parte de los mexicanos, digamos. Inconcebible, pero también explicable. Él en lo personal tiene aceptación, su gobierno en todo reprobado, pero en todo, en economía, en salud, en educación, en seguridad, lo que toques. También hablando de los temas del campo, ahora que se ha estado estos días, todos los programas del campo desmantelados. Así es. La ganadería desmantelada, la ciencia desmantelada. Es que esto de la cuarta transformación se volvió en la cuarta destrucción. O sea, la destrucción también es transformación. Es lamentable y no nos podemos dejar. ¿Será viable la coalición justamente para ir en contra de este movimiento? Es viable, es competitiva y yo creo que como vamos, vamos a ganar. Si es posible, primero ya en las encuestas, cuando me preguntabas de encuestas, ya estamos prácticamente a mitades y estamos todavía a casi un año de la elección. ¿Por qué? Porque la mayoría o ya muchos mexicanos se dieron cuenta de dos cosas. Primero,
No les vamos a quitar un solo peso de los programas sociales. Esa amenaza no es verdad. Eso es mentira. No les vamos a quitar ningún programa de entrada porque ya está en la ley. Claro. Muchos de ellos incluso en la Constitución. Pero ¿no te gustaría, además de tu programa social, volver a caminar tranquilamente por la calle? Que eso es lo principal. ¿No te gustaría otra vez que tuvieras medicinas para poderte atender? Pues la pensión, la mitad de la pensión se va en medicina. Se ¿no? va, tienes toda la razón. O sea, sí te dan pensión, pero te quitaron las medicinas, te quitaron la seguridad. Entonces, mi punto es, a la gente que al presidente lo estima por sus programas sociales, ¿no les gustaría además un mejor nivel de vida? Que, por cierto, también bastante indigno. Porque ayer pasé por unas oficinas del Banco del Bienestar, que además es otro ridículo, y están en un banco haciendo colas las personas afuera para que les den en efectivo. Cuando si realmente quisieran apoyarlos, les haces un depósito en su tarjeta y no andas humillando a la gente para que tenga que ir por su dinero y se los den de manera física. Es un gobierno que humilla a la gente. Es un gobierno que no quiere ciudadanos, sino que quiere son clientes, que quiere siervos. Ese no es el México que merecemos. Enrique, ¿estás preparado para el juego sucio? Porque ya ves cómo le ha ido a Xochitl. Estoy preparado. A ver, yo creo que sé que se puede poner muy difícil, pero yo no creo que los mexicanos merezcamos, repito, de quien te debiera de invitar a la unidad, que de ahí venga el pleito. Esa es una visión distorsionada del poder. Este gobierno es de los más débiles que yo he visto, porque dicen que es muy poderoso. Para nada. No ha podido combatir al crimen. Nada. Amplios territorios del país están tomados. No ha podido disminuir la pobreza. No ha podido mejorar el nivel de vida de la gente. Es un gobierno impotente. Cero de que sea uno de los gobiernos más poderosos. Es un gobierno impotente. Porque no puede resolver nada relevante para los mexicanos. Pues está utilizando todo el aparato justo para investigar, pues en este caso lo vimos, ¿no? Las empresas de Xochitl. Pues decía Reyes Heroles en el pasado que todo lo que resiste apoya. Entonces yo creo que no hay un mejor promotor hoy en día de Xochitl y del Frente Amplio que el presidente. Pues habla de ella todos los días. Su mejor director de Relaciones yo, Públicas. Yo sí creo que lo habrá contratado de director de Relaciones Públicas y en ese sentido va muy bien. O sea, todo lo que resiste apoya. Entonces, si el presidente piensa que criticando va a afectarle, me parece que es todo lo contrario. Lo está apoyando. ¿Y usted por qué considera que sería mejor opción que Xochitl? Bueno, a ver, primero, entre nosotros tenemos la idea de tenemos que ir juntos. ¿Qué tengo yo? Yo tengo una experiencia profesional en el sector público de muchos años, de alto nivel, que me permite confirmar que lo que yo digo sí va a pasar. Yo fui secretario de Turismo en la administración pasada, y llegamos a ser el sexto país más visitado del mundo. Porque una cosa es decir, bueno, todos dicen que van a ser. No, yo he hecho. Yo llevé a México a ser el sexto país más visitado en un sector donde viven cerca de 10 millones de mexicanos de manera directa o indirecta. He estado donde hay, porque también le preguntaban a Reyes Heroles, oiga, esta persona es honesta. ¿Honesta, honesta? ¿Lo ha puesto donde hay? Y sí, me han puesto donde hay y no me he llevado un peso que no me toca. Conozco al sector privado porque también he trabajado en él. Entonces sé que los motiva, sé cómo animarlos, pero yo también sabría exigirles más inversión, más empleo y muchos mejores salarios. Porque yo conozco, fui también director de bancos y también conozco los sectores económicos que podrían estar pagando mucho mejor. En México, en muchas instancias, se pagan todavía salarios miserables. Entonces yo sé trabajar con el sector privado, pero también lo pondría a trabajar bien por México. Con toda esta trayectoria, ¿Enrique de la Madrid tiene cola que le pisen? No tengo cola que me pisen, precisamente porque, pues ustedes ya lo han visto, llevo muchos años en esto y las críticas que me hacen nunca se refieren a mi persona. Claro, es más difícil equivocarse cuando uno está chambeando, ¿no? Cuando uno está... Pues sí, si está uno trabajando. Y la otra también, tengo dos cosas más. Experiencia en el sector académico, porque hay que hacer un nuevo pacto. Un pacto entre el gobierno, las empresas y la academia para darle a los mexicanos las habilidades para tener empleos de mucho mejor desempeño, de mayor valor. No podemos competir porque seamos un país que paga poco. Uh-huh. ¿Sí? Y lo último, una visión internacional. Tengo una visión internacional sin complejos. Sé por dónde va el mundo, sé hacia dónde va y cómo podemos conectar a nuestro país al mundo y traer más mundo a México. Creo que tengo las características para poder hacer lo que al ciudadano le debiera de importar, que es que con esta persona, conmigo, te podría ir mejor.
a ti y a tu familia para salir adelante. Yo creo que eso es la política. La política es mejorar las condiciones de vida de la gente. Y para eso tengo las herramientas para lograrlo. Enrique, te vamos a hacer unas preguntas con una palabra y tú nos respondes con una respuesta corta. A ver. Abrazos, no balazos. Una babosada. AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Un fracaso y una vergüenza nacional. Tren Maya. Es una aventura. Dos Bocas. Una refinería acuática, porque se va a inundar. Insabi. El Insabi un fracaso más, porque quitaron el Seguro Popular para crear algo que no sirvió. Pemex. No tiene llenadera. Todos los años perdemos como 500 mil millones de pesos. Barril sin fondo, ¿verdad? Es un barril sin fondo, tiene razón, barril Altos sin fondo. Altos Hornos de México. Pues que tenemos que reactivarlo, porque no puede estar en un lugar que tiene que estar generando trabajo. Eso hay que encontrar una solución. Región Carbonífera de Coahuila. También una zona de alto riesgo. Seguridad en el país. Una necesidad. La primera necesidad de los mexicanos es recuperar la tranquilidad y la paz. Cuando yo era joven, a los 15 años, podía uno salir de tu zona, de tu barrio, recorrer la ciudad, y lo único que te podía pasar es que te dieras un marranazo en la calle. Hoy lo mínimo que te puede pasar es que se lleven tu bicicleta. Qué duro. IMSS e ISSSTE. Instituciones de prestigio mal manejadas por este gobierno. Banca de primer piso. Necesaria. Infraestructura carretera. Necesaria y tiene que estar segura para poderla transitar. Libros de texto. Hoy en día riesgosísimos y creo que no hay. Para empezar. No hay, o sea, no hay libros de texto, no hay. Deuda interna. Manejable. Energías limpias. Necesarias. Es necesario que este país pase de las energías sucias a las limpias, que son mucho más baratas, mucho más baratas. Y aquí en este estado se podrían estar produciendo en cantidades enormes y generando empleos y oportunidades. Energías limpias. Es vital. Autos eléctricos. Una tendencia. Inteligencia artificial. El mundo de hoy. Pymes. Vitales para una economía las pequeñas empresas. Pueblos mágicos. Pues muy bonitos y abandonados hoy en día por el gobierno. Sin lana. Sin lana y creo que nombraron no sé cuántos más sin darles nada a cambio. Vámonos al aspecto humano. ¿Tu libro favorito? Pues mi libro favorito. A ver, de muy chavo me gustó uno que se llamaba La columna de hierro, que era la historia de Cicerón. ¿Y escritor favorito? Pues muchos, pero me encanta Carlos Fuentes como mexicano, Vargas Llosa como latinoamericano, y me gusta ahora mucho el autor Harari, que escribe los libros de Homo Sapiens y Homo Deus. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Ah, es buena. ¿Qué libro estoy leyendo? Estoy leyendo un libro de La muchacha traviesa, creo que sí se llama, de Vargas Llosa. Ah, qué interesante. ¿Su héroe en la vida real? Ay, pues mi héroe. No tengo un héroe, pero personajes, digamos, en su época en México, como un Ruiz Cortines, como una persona austera, eficaz, un Churchill en el mundo, que cuando a veces uno ve cómo los mexicanos nos alarmamos de lo que vivimos. Imagínense los seres humanos en la Segunda Guerra Mundial en sus países. No podemos achicopalarnos, o sea, no podemos quedar cortitos. ¿Tu héroe de ficción? Batman. ¿Tiene algún santo de su devoción? No, pero soy más guadalupano. Más que un santo, guadalupano. ¿Líder que te inspira? Pues me inspiran muchos. Yo creo que uno que recientemente, quizá de los que veo en un referente, un Obama, un gran orador, un gran comunicador. Un Obama me parece un gran líder. ¿Tiene algún mejor amigo? Sí, cuando vivía mi padre era mi papá, mi mejor amigo. Y ahora yo creo que mis mejores amigos se están volviendo mis hijos. Qué interesante. A ver. ¿Tu película predilecta? Ay, mi película. Pues últimamente me encantó la de Pinocho. Me parece buenísimo. Una gran obra, además 20 años. Y la de Del Toro. Sí, una gran. Y además, qué maravilla que mexicanos, justamente con oportunidades, logran hacer lo que pueden hacer. Sí, claro. ¿Tu actor predilecto? Pues Cantinflas. Bien divertido. ¿Deporte de su predilección? El fútbol soccer. ¿Equipo favorito? El América. ¡Eso es todo! Eso era todo. Compromiso. ¿Hobby o pasatiempo favorito? Leer y hacer ejercicio. ¿Música favorita? Pues de todo. Me gusta la salsa, me gusta la música clásica, me gusta la música romántica. La música me gusta
Un poco de todo, la verdad. Qué padre que digas salsa, casi no dicen salsa. Sí, no, sí, me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. ¿Y cantante favorito? Pues cantante favorito, a ver, cantante favorito sin duda Juan Gabriel, cantautor, sí, brutal. Y hablando de salsa, también me gusta mucho Marc Anthony. No, sí, brutal. ¿Canción que te mueve? Ay, pues canción que me mueve. Pues esta, pues, no sé, la de Querida de Juan Gabriel, pero también tantas las de Juan Gabriel, todas, o sea, hasta divertidas, el manó, en fin. Podría cantar por horas. ¿Alguna película que pueda ver muchas veces? Sí, hay una que de un autor que se llamaba, es una película que se llama... me gustan de divertirme, divertirme, porque a veces es cosa de distraerse, ¿no? Mi novia Poli, que es así, súper divertida. Sí. Muy divertida y que necesitas a veces distraerte. Y me gusta una que se llama Beckett, que era un personaje ahí en la historia que me enseñó esta idea de... En la posición que tú ocupes, ahí tienes que tomar la posición que ocupes con seriedad. Pero a ver, así para divertirse, mi novia Poli. Qué padre. ¿Tendrá alguna motivación específica en la vida? ¿Qué lo motiva? ¿Qué mueve Enrique de la Madrid? Me mueven muchas cosas. Pero hoy la que me mueve es la convicción de que tenemos que cambiar de a un gobierno mejor que nos permita alcanzar este México posible. Eso me mueve hoy. Y me mueve la convicción de que si nos unimos, partidos políticos de oposición, sociedad, lo podemos lograr. Ustedes aquí en Coahuila lo acaban de hacer en la última elección. Sí se puede. ¿Y todo para qué? Para mejorar el nivel de vida de la gente. Y yo me mueve que en la vida he tenido oportunidades, sé que esas oportunidades las he acompañado de esfuerzo, pero me duele mucho ver a muchos mexicanos y mexicanas sin oportunidades. Y me duele eso. Y como ser humano y como persona quizá con una formación también de fe, siento que a uno le toca aportar para que otros puedan hacer de su vida lo que yo he podido hacer de la mía. Claro. Que otros necesitan oportunidades. Y ayer con una reunión con maestros, una de las que les platicaba es la más obvia, la primera, educación de calidad, educación para todos. Uno no escoge dónde naces. Tú no escoges tus orígenes. Lo que tú sí escoges es qué haces con lo que te dio la vida. Oye, y usted justo, pues digo, nadie escoge dónde nace. Como dice, usted es hijo de quien fuera un presidente de nuestro país. ¿Esto no le ha jugado en contra, digamos, pues en un país donde en los últimos años hemos visto mucho esto, ¿no? La polarización, el ir en contra a lo mejor del ser aspiracionista, el que el empresario es malo, etcétera, ¿no? Donde pues, se señala de esta naturaleza, de esta manera. A ver, a mí no me ha pasado. O sea, esto que repito, lamentablemente desde todos los días en la mañana, este discurso de odio, que al final del día lo único que refleja es el enorme dolor en el que vive esa persona. Claro. Porque imagínate quien logra el cargo máximo del país y sigue adolorido, debe traer mucho dolor adentro. Yo no traigo dolor adentro, yo traigo agradecimiento por la vida. Y ese agradecimiento es el que me compromete a poner todo, mi imaginación, mi talento, mi preparación, mi educación, al servicio de la gente. Porque esta vida es muy efímera. Pero el reto es que todos los demás puedan hacer de su vida lo mejor posible. Entonces, yo vengo de una familia en donde sí, mi papá llegó a ser presidente, pero para empezar, yo no nací cuando él era presidente, yo ya llegué de 20 años. Yo nací con una familia típica de México de los 50, 60, de clase media, donde el que se educaba salía adelante. Y él a partir de su esfuerzo, de su dedicación, del apoyo también de mi mamá con la familia, bueno, él llegó a ser presidente. Pero a mí eso al revés, fíjate, ¿qué me generó? Un compromiso adicional. Es que a ver, si la vida te da, tú estás obligado a devolver. Eso es como yo fui formado. Entonces a mí no solamente no es una carga, es un privilegio de vida el haber vivido lo que yo viví, haber conocido desde mi joven mi país, y es un compromiso el que a mí me generó. Entonces yo no. Y en la gente donde yo salgo nunca es tema, ¿eh? Donde yo ando en la calle, nunca es tema. No eres el hijo del presidente. Nada, no es tema. Pues ya tengo 60 años, hombre. Y eso pasó hace 40. Entonces, digo, si yo hubiera sido por ser hijo del presidente, pues ya estaría no sé dónde, porque no habría sido por mis méritos que estoy donde estoy. No es tema, pero incluso a veces cuando sí es tema, es en un tema en positivo. Me pasó el otro día con un alcalde de una capital del estado del norte,
que me dijo recientemente, me dijo, Enrique, yo no voy a votar por ti. Le dije, bueno, ¿y por qué no? Dijo, voy a votar por Miguel y por Paloma. ¿Sí? O sea, ni siquiera, ¿no? Porque entonces para muchas gentes de esa generación y de esa edad, ellos saben por las que pasaron lo difícil de la crisis económica y la dignidad con la que se comportaron. Entonces, quienes saben, lo valoran. Quienes no, ni siquiera saben qué pasó. Entonces, no, para mí es simplemente una de las cosas más que me ha pasado en la vida por las cuales yo estoy agradecido. Y ese agradecimiento es el que me motiva a poner todo, todo, todo lo que esté de mi parte para construir el mejor México posible. Y no nos vamos a dejar de un gobierno mediocre, rencoroso, de odio, que está hundiendo este país en la miseria, en la polarización y en la inseguridad. Eso no nos vamos a dejar, porque no nos lo merecemos. Y los mexicanos merecemos mucho más. Y para eso yo estoy dispuesto a irme hasta el final. Muy bien. Enrique, muchísimas gracias. Gracias por esa deferencia que tuviste de estar aquí en nuestro noticiario y esperamos verte muy pronto. Muchas gracias, Chuchu, por la invitación y gracias también a ti, Edith, por esta oportunidad. Con y que tengan gusto. Todos muy buen día. Gracias.